De acuerdo a información oficial proporcionada por Blanca Chalé Cabrera, perito criminalista de la Procuraduría General de Justicia del Estado, fueron 5 disparos que le asestó el exdirector de Seguridad Pública, Eduardo Isidro Gutiérrez Sánchez, con su arma de fuego, a su esposa de nombre María Guadalupe Pérez Medina. 3 de ellos fueron directamente al pecho y 2 en la espalda, encontrando en el lugar un casquillo útil y uno que pegó a la pared, además de un casquillo más que se encontró producto del tiro que se dio el capitán Eduardo Gutiérrez. Se infiere que los hechos se originaron luego de una riña que sostuvo la pareja que terminó en la muerte de ambos. Indicios y evidencias como casquillos percutidos, fueron 9 milímetros. Asimismo, rozaduras en la pared y evidencias en general. Fueron 7 casquillos, fueron 6 percutidos y uno útil. Fue en el área del tórax, estuvo 3 impactos de bala. ¿La mujer? Sí, 3 impactos de entrada y en la parte posterior de la espalda, en el costado izquierdo, 2 impactos de bala. Sí, se observó con características de lesiones en cuanto a su región orbital derecha, viene siendo un hematoma, equimosis como se conoce técnicamente. Asimismo, en su labio superior presenta una fractura en la nariz, en el área del tabique. Con imágenes de Julio May, informó para Promovisión, Landy Vera.